Rito y Finca las Américas presentan al Ballet Folclórico Nicaragüense Azul. En su gala, Nicaragua, Sones de mi Tierra. A beneficio de los niños con cáncer. Sábado 24 de agosto, 7 de la noche, Teatro Manuel Artime. Invitados especiales. Bolitos a la venta en eventpride.com o al 305-787-3178. Patrocinan. Ayúdanos a ayudar. Valid Folclórico Nicaragüense Azul. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero y lo primero es liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. En contexto... Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Nosotros los periodistas tenemos que ser los primeros en alzar la voz por nuestros colegas, sobre todo por eh, eh, la persecución brutal que se ha emprendido en contra de nosotros en Nicaragua y en contra de nuestros colegas que han quedado allá. Víctor Ticay está secuestrado de manera infame. Y también Fabiola III, quien tiene más de un mes de haber sido secuestrada en su casa y de que, y que la dictadura no le da a la familia ni una sola referencia a dónde está. Pero, ¿quién es Fabiola III? ¿Quién es esta periodista nicaragüense que fue secuestrada y por qué fue secuestrada por la, por qué fue secuestrada por la dictadura? Veamos esta nota que hizo Voces en Libertad. Que nos informa de quién es y por qué la dictadura decidió eh, quitarle su libertad. Alegre, servicial y noble, así es como recuerdan a la periodista Fabiola III, quien presuntamente fue apresada por agentes policiales del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La conocí en El Salvador en un encuentro que hubo en 2019. Eh, pues. Tan alegre como, como solemos ser los nicaragüenses, ¿verdad? Eh, una persona que definitivamente tenía de, deseos de vivir, pero además de eso, que entendía la importancia del periodismo y que estaba involucrada, que estaba entregada a hacer un buen periodismo que, además de eso, llegara a la mayor parte de los ciudadanos. Hola, ¿qué tal a todas, a todos y a todas? Desde el... A Fabiola le apasionan los libros, la fotografía y la astronomía, según cuenta el periodista Gerald Chávez. Sí, a Fabiola la conocí en organizaciones, eh, principalmente con temas de astronomía y el compartir de libros. Creo que es eh, un tema que ayudaba para la lectura de, de personas, la promoción de la lectura a través de libros. Es originaria de Managua. Estudió Filología y Comunicación en la Universidad Autónoma de Nicaragua. Ha trabajado en los periódicos La Prensa, El Hoy y el nuevo diario, así como en el canal 100% Noticias. Les informo y les saluda Fabiola Tercero Castro. Cuando en Nicaragua estalló la crisis sociopolítica en 2018, Fabiola dio cobertura periodística en diferentes plataformas digitales, lo que la convirtió en el blanco del régimen de Ortega. Ellos criminalizan todo lo que sea disidencia. Cualquier cosa que no esté dentro de su paraguas, que no cumpla a sus, a sus fines, pero que, que no cumpla a sus fines y, y además de eso que se pueda presentar como un proyecto del régimen, entonces para ellos es, es enemigo, es criminal y debe ser reprimido. Hace más de dos años, Fabiola dejó de hacer periodismo y se dedicó a su proyecto personal, El Rincón de Fabi. Esta iniciativa promovía la lectura a través del intercambio de libros. Sabemos que eh, Fabiola ya no estaba ejerciendo la profesión, como muchos colegas, sin embargo, eh, pues donde ella vive, donde vivía, donde sabíamos que estaba, pues es muy cercano a la residencia de los dictadores. Entonces es una situación muy preocupante y exigimos al régimen que pues, dé información de ella. Lo que se conoce del caso de Fabiola III es que el pasado 12 de julio, agentes policiales allanaron su vivienda en reparto El Carmen en Managua. Desde entonces se desconoce dónde se encuentra. Es aún más grave el caso de Fabiola III porque hay una negativa del Estado de reconocer la detención de ella. Ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público han informado sobre la situación de Fabiola. Por esa razón, algunos organismos la identifican como desaparecida. Al ser mujer, está eh, expuesta a mayores condiciones de vulnerabilidad. Recordemos que las mujeres en prisión están expuestas a, a violencia sexual como método de tortura. A, una, a condiciones de uso del poder por parte de, los, eh, de las fuerzas policiales aún más represivas que los hombres. Mientras tanto, organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas demandan al Estado de Nicaragua su libertad inmediata. Estamos denunciando que Fabiola Tercero se encuentra en una situación desaparecida porque no sabemos eh, dónde se encuentra. No hemos tenido comunicación con ella. Sé que la vamos a volver a ver y ojalá que ella tenga la posibilidad de seguir haciendo periodismo, lo ideal dentro de Nicaragua, pero si eso no fuera posible, pues fuera de Nicaragua para seguir informándole a nuestras audiencias todo lo que está pasando en el país y que es definitivamente una desgracia. Además de Fabiola III, medios de comunicación independientes demandan la libertad de Víctor Tikay, quien lleva más de un año en prisión. Es la colega Fabiola III, desaparecida del pasado 12 de julio por matones de la dictadura que llegaron a sacarla de su casa. Hasta ahora no se sabe absolutamente nada de ella. Sus familiares han preguntado y la dictadura no le da ni una sola respuesta ni razón por la cual ella fue eh, sustraída de su vivienda y desaparecida hasta ahora. Por otro lado, bueno, nosotros lógicamente que demandamos su libertad y la libertad de Víctor Ticay y demandamos a la dictadura que cese la represión en contra de los periodistas en Nicaragua que conocemos de muchos de ellos que se encuentran en casa por cárcel, que son humillados a diario por agentes del régimen que les eh, llegan a visitar a sus casas o les hacen firmar un documento, les piden que se tomen fotografías. Eh, para que demuestren que están en sus casas o que hagan videos, videollamadas para eh, verificar si efectivamente están cumpliendo con lo que le ordenaron. Que cese la represión en contra de los periodistas nicaragüenses independientes. La dictadura pretende callarnos, la, pre, la dictadura pretende amedrentarnos con estas acciones. Sin embargo, nosotros desde el exterior, por ejemplo, seguimos en la eh, determinación. De seguirle diciendo a la población nicaragüense lo que está ocurriendo en nuestro país, así la dictadura se arrecha, así la dictadura patalea, así la dictadura eh, 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 se convierte en un energúmeno y haciendo más desmanes de lo que ha hecho, nosotros seguiremos denunciando lo que están haciendo. Ténganlo por seguro eso. Por otro lado, eh, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó hoy martes. La decisión de la dictadura sandinista de cerrar 1.500 ONGs de un solo plumazo, a través de un comunicado, la oficina de la ONU calificó de profundamente alarmante la decapitación de la, de la ONG, la mayoría de ellas eh, relacionadas con eh, iglesias eh, evangélicas y también con iglesias católicas. La portavoz de Naciones Unidas para los derechos humanos, Liz Trussell, lo expresó de esta forma. La decisión de las autoridades nicaragüenses de cancelar otras 1.500 organizaciones de la sociedad civil, aproximadamente la mitad de ellas asociaciones religiosas, es profundamente alarmante, más aún en un país que ha visto el espacio cívico severamente erosionado en los últimos años y restricciones indebidas a la libertad religiosa. Con estos cierres anunciados oficialmente el lunes, más de 5.000 organizaciones, entre ellas ONGs, medios de comunicación y universidades privadas, han perdido su personalidad jurídica en Nicaragua, la mayoría de ellas desde finales de junio de 2022. Todos sus activos quedaron bajo el control del gobierno. Lo cual es altamente grave, dice Liz Trocell, portavoz de, la, de Naciones Unidas para Derechos Humanos, porque se trata de bueno, situaciones que violentan completamente el derecho de organización, el derecho eh, al trabajo, el derecho a eh, tener una vida digna y un salario digno. Veamos eh, a continuación eh, su posición o la posición de la OACNUC, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos sobre la decapitación de más de 1.500 ONGs. Y dos. Todos sus activos quedaron bajo el control del gobierno. El grave impacto de estas medidas sobre los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como sobre la libertad religiosa, hace cada vez más difícil la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. De las organizaciones de la sociedad civil que siguen funcionando, Muchas han optado por la autocensura o la disolución en medio de leyes restrictivas. Hacemos un nuevo llamado a las autoridades nicaragüenses a que dejen de imponer severas restricciones a los espacios cívicos y democráticos en el país y a que garanticen el respeto a los derechos humanos de conformidad con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos. Llamado que a la dictadura le tiene sin cuidado, ¿no? Exhortación que le tiene a la dictadura sin el más mínimo cuidado, porque mientras no hay acciones eh, que le signifiquen a la dictadura verdaderos problemas eh, so pena de no cumplir con lo que le dicen, tienen un mural hecho de comunicados, de exhortaciones, de consejos, de recomendaciones, de lamentos. Definitivamente. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Diquela, a esta hora? Cuénteme que creo que vamos bajos. Creo que vamos bajos. ¿Eh? Dígame usted cómo estamos, 2.55, deberíamos estar ya en unos 355, 400, pero bueno, ustedes tienen los me gusta en sus manos, hay que darle me gusta, hay que darle me gusta, vamos muchachos, me gusta, me gusta, me gusta, a café con vos el saborcito de estar informado. Fíjense una cosa que interesante, aquí en este momento en Nicaragua se están dando una situación, se está dando una situación que afecta en una especie de carambola a miles de familias. Solo piense lo siguiente, ¿cuántos son los despedidos hasta ahora por la dictadura en dos semanas? 3.000, en 25 instituciones. Son 3.000 familias afectadas por ese despido de la dictadura. Y si a eso le sumamos 1.500 familias que también han perdido el empleo, la ONG en la que trabajaba, y que le estamos hablando de 4.500, 5.000 familias nicaragüenses, que a esta hora dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora cómo voy a hacer para darle de comer a mis hijos? Porque imagínense, imagínense usted, póngase en el escenario, si usted trabajaba para la dictadura sin trabajo, ¿va a ir a una empresa privada que le den? Una oportunidad. ¿A qué empresa privada? ¿Va a ir? ¿Le van a dar trabajo? No. Y si usted trabajaba para una ONG de las 1.500 o de las 5.000, más de 5.000 que se han volado desde el 2018 para acá, pero las 1.500 de ayer, a las que les robaron todos sus bienes, y sucede de paso. ¿Usted se imagina el impacto? que esto está teniendo en la vida de esas personas que fueron despedidas y las personas que fueron cesanteadas y en la familia de esas personas. Algunos dirán, mirá, pero eran sapos, eran sapos, y ahí sabían lo, que, sabían lo que les iba a venir. A mí, honestamente, el sapo que es fanático y que le pega una patada en el trasero, que se la peguen. No tengo problema con eso. Pero hay gente que trabajaba para el Estado porque es lo único que le quedaba. Gente que no comulga. En la dictadura pero conozco a cantidad de gente cantidad de gente que no comulga con la dictadura o que se hizo pasar por sandinista para para salvar el trabajito simplemente está en su casa su familia está sufriendo porque vuelve a ir para este lado no hay trabajo vuelve a ir para otro lado no hay trabajo vuelve para arriba no hay trabajo para abajo no hay trabajo qué es lo que le va quedando emigrar ¿Y emigrar está fácil? Tampoco está fácil. Entonces, eh, lo que está eh, pasando es que por lo menos, no sé, doña que si usted cree que yo exagero, pero por lo menos la mitad de esas familias van a buscar como irse. Los que, fueron, los que han sido despedidos del Estado, más la ONG, van a buscar como irse. Porque a la dictadura le conviene eso, que se vayan y que mandemos más remesas y que ese tanque de oxígeno financiero se mantenga tal cual hasta ahora es una cosa bien cruel no pero es lo que está pasando hay gente que dice que bueno hasta los más recontrasapos se han ido lo cual demuestra de que no hay no hay nadie que le garantice el charco como como decíamos dice el padre Marco no hay nada de eso entonces estamos hablando de una situación verdaderamente dramática para miles de familias Solamente hablemos de las 4.500 familias, las 3.000 despedidas, las, las 3.000 cabezas de familia despedidas del Estado y las, las 1.500 de la ONG. Tenés 4.500 familias que se han quedado viendo la cara uno a otro y ahora ¿qué hacemos? En un país sin esperanza, en un país sin oportunidades, en un país donde el desempleo crece o... Eh, el subempleo se convierte en un salvavidas. Eso era posible en el caso del Estado y en el caso de la ONG. Escuchen bien esto, porque la ONG le pega un machetazo y aquí, ¿a dónde vas a ir a reclamar? En el caso de la, de la, del Estado, doña le pega un machetazo al, al y a dónde vas a ir a reclamar. Es más, les han dicho: ni siquiera se te ocurra pensar por un momento en ir a reclamar una indemnización te va a ir peor ahí déjalo hermano entonces el subempleo que es qué cosa poner un negocito en la casa con la liquidación eso ya tampoco lo pueden hacer porque la dictadura se encargó de dar paso adelante sabiendo que hoy iba a tener esta situación de cortar cabezas y no quería pagar los millones de Córdoba que significa responderle al trabajador como la ley mandaba y que la cambiaron a propósito. Es decir, estamos hablando de, una, de un pensamiento maquiavélico, fríamente calculado, cruel, en contra de miles de familias nicaragüenses. Impresionante lo que estamos, de lo que estamos siendo testigos. ¿Quiénes son los responsables de esta situación? Eh, Calamitosas de esta situación que le, 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 le dibuja un rostro de desesperanza a, al nicaragüense que, que no tiene cómo. ¿Quiénes son los que pueden hacer esto? El sandinismo no más. Este es parte de sátrapa que representan hoy al sandinismo. Este es parte de sátrapa. Ojo al sandinismo en toda su expresión. Yo no divido, y ahí me disculpan, el orteguismo y el sandinismo. No, 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 a mí no me anden con ese cuento, que el sandinismo es uno y es un cáncer que ha tenido el país y que tiene como resultado lo que nos pasa hoy. Sí, señor. Antes de seguir, recordarles que Nacatamal Nica está a su disposición para que usted Disfrute del sabor 100% nicaragüense. 786-488-5553 es el teléfono. Se lo llevan hasta la puerta de su casa. Lo que usted pida acá en Estados Unidos o en Canadá. Llame al teléfono o entre al código QR que está en el cintillo para que lo lleven hasta el menú y usted escoja todo lo que quiera disfrutar del sabor 100% nicaragüense que le ofrece nacatamalnica.com. De nuevo, aquí viene, a ver, se fueron a, en esta barrida, en este machetazo, asociaciones de excombatientes del, del, del Servicio Militar Patriótico, bueno, cuatro o cinco, se fueron ahí en la balastra, los cachorros de no sé cómo, todas esas organizaciones que se formaron y que eran respaldo al, al Frente Sandinista en algún momento, se las llevaron en la balastra, a todas. Se llevaron... Eh, eh, bueno, Ciudad de Dios lo mencionamos ayer. Eh, eh, Conagán, una gran cantidad de empresas todavía que tenían, o, o ONGs que tenían algún tipo de, 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 de función en, en, el, en el ámbito empresarial todavía, es una cosa monstruosa. Cuando uno mira, lee la, lee la, la lista y dice uno, wow, ¿Qué, qué daño le podía hacer la asociación Ositos Cariñositos. Ay, que los tres... O sea, ¿qué? No hay explicación. No hay ninguna explicación. Pero ahí se han ido, como les digo, moro y cristiano. Y entre las 1.500 eliminadas ayer, figuran dos viejas conocidas, tenebrosas de por sí, dos, acciones, dos asociaciones tenebrosas de por sí. La asociación, dos viejas conocidas, me refiero. Dos asociaciones conocidas, de vieja data, tenebrosas. La asociación comunidad eclesial de base Santísima Trinidad, San Pablo Apóstol. Y la asociación comunidad cristiana, San Pablo Apóstol de la Colonia 14 de septiembre. ¿Más sí, pero eso es el, Entre esas 1.500 que tiene que ver, que es... ¡Ey, momento! Detengan todo, por favor. Freno para todo. Aquí viene. Momento. Párese ahí. Freno de mano, freno de motor, todo lo que pueda, baje los cambios hasta primera para retener el motor. Pérez, un momentito. Estas dos asociaciones fueron fundadas en eso que se llamó la teología de la liberación o la iglesia popular en los años 80, Ay, mamita. Siempre actuaron como perseguidores de la iglesia católica desde los años 80. ¿Quiénes eran los que estaban al frente de esto? Un achichincle que murió por COVID-19, porque era de los que desafiaba, del que, de que, de que le robara a la dictadura de que había que salir y que no importaba y que las manifestaciones y que eso era mentira, murió por COVID. Sí, señor. Esta comunidad fue fundada en 1966 por el español y comunista José de la Jara y fue heredada por Rafael Valdés Rodríguez. ¿Quién es Rafael Valdés Rodríguez? Este que se murió de COVID. ¿Se acuerdan de él? Aquí está. Ah, sí, 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 sí. Este mismo. Este mismo que está aquí. Es que murió de COVID, pero su familia quedó a cargo de las ONGs que fueron revividas. ¿Saben para qué? Nada más y nada menos que para atacar de manera vulgar, artera y degradante a Monseñor Silvio José Baez. Estos que están aquí, estos tres que están aquí, son eh, un trío de nefastos de nefastos personajes de la 14 de septiembre, de la 1 de mayo, que se encargaron de atacar a Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, en el año 2018. ¿Se acuerdan que en octubre del 2018 estos hermanos Valdés acusaron al obispo auxiliar de ser golpista y pidieron que el Vaticano lo retirara de Nicaragua? ¿Se acuerdan unos audios que se filtraron y que después dieron comenzaron toda una campañita en el que andaba el totoposte arribista, camaleón político de Absalón Pastor y todos los atláteres de la dictadura con la misma cantaleta? Pues entonces ayer en la balastra se fueron las dos organizaciones de este que debe estar hirviendo en una caldera del infierno junto a todos los fariseos y los caifaces que hablan de Dios y que eh, comen santo y que expulsan diablos, para no decir la palabra que me, va, que me va a regañar aquí. Entonces, ayer, de nuevo, se fueron en la balastra. La familia de estos que se habían quedado ahí, no, esas, esas les quedó así, pero, 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 pero. Agradecida por tu aporte a mi revolución, sapo. Bye. ¿Se acuerdan, Monseñor? Bye denunció incluso ser víctima de una campaña de represión y desprestigio que incluyó esa difusión de audios manipulados en su contra. Fue este Rafael Valdés. Y la señora que aparece ahí, que no es otra cosa más que una arrastrada de la dictadura, eh, y el otro hermano de él, esos se encargaron de tirar lodo, recogieron firmas, hicieron toda una campaña. Hasta que el Papa, no, no porque le estaban pidiendo, el Papa por miedo a que lo mataran a Monseñor, le dice: hey, salí de ahí, salí de ahí, no quiero otro San Arnulfo Romero, no quiero. Y además la Embajada de Estados Unidos ya había dicho también que había un plan para asesinarlo. Y se lo había transmitido al obispo auxiliar. Pues entonces la ONG de estos eh, fariseos caifaces se la volaron también. Se la llevaron en el alma también. Gracias a Dios que eh, en ese sentido se demuestra una vez más que mal paga el diablo. ¿A qué viene Sirve? Sí, señor, hacían de la cosa. ¿Qué dice el padre Edwin Román? El padre Edwin Román reaccionó, reaccionó a esto relacionado con estos diablos. Vamos a ver, le hago recordar que la comunidad de base San Pablo de Managua, de origen sandinista y de la antigua mal llamada Iglesia Popular, es uno de los instrumentos que la dictadura utilizó para promover la campaña en contra de campaña sucia en contra el señor Silvio Baez difundiendo un, audio, un falso audio recogiendo firmas entre sus simpatizantes para solicitar a la santa sede que lo sacaran de Nicaragua este siempre ha sido un grupo que desde la década de los 80 ha promovido la división de la iglesia católica y formaron parte del irrespeto a la eucaristía celebrada por el ahora santo de nuestra iglesia eh, Juan Pablo II, en su primera visita del 4 de marzo de 1983. Por lo que veo, les ha sido cancelada o cerrada su ONG porque ya no son útiles a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El 19 de noviembre del 2019, este grupo, de, eh, este grupo, comunidad de base, también participó de la profanación de la catedral de la Arquidiócesis de Managua, que junto a fanáticos sandinistas golpearon físicamente a un sacerdote y a una monja dentro de la catedral les quedan turbas. Turbas divinas. Ahí estamos para recordárselo aquí. No le gusta. Me tiene sin cuidado. Ah, les molesta. Me tiene sin el más mínimo cuidado. Se arrechan, arréchese todo lo que quieran. Me tiene sin cuidado. ¿Para qué andan de delincuentes? De arrastrados. Para que andan. De peina bigotes Y peina, y, y peina axilas. De la esperpéntica. Criminal Murillo. Para que vean. Para que vean. Ustedes no. De este par de sátrapas. Ustedes. Lo, los que todavía están. Sobreviven a estos. Fariseos. A los Caifases Valdés. ¿eh? A ustedes. Está bueno que les pase. Está bueno que les pase. No hay lealtad ni hay fidelidad. Una vez que lo usan, los tiran, los estrujan como papel y los tiran al carajo. Vaya que suficiente. Gracias por tu servicio. Baboso. Exactamente, como, como la caricatura. Sí, señor. Gracias, doña Dick. ¿Cuánto me gusta llevamos, Doña Díquel? Cuénteme, ya subimos a. ¿Cuánto? Dígame. 380 me gusta, hay que subir, hay que subir, hay que subir, vamos a los 500. Arturo Macfield, hablando de la iglesia. Arturo Macfield, periodista y ex embajador de este régimen criminal ante la OEA, del cual renunció en su momento oportuno y se hizo el lado correcto de la historia. Dijo que los crímenes de lesa humanidad eh, que comete la dictadura contra la iglesia eh, quieren acabar con la fe. Los destierros, la persecución, la, las campañas de estigmatización, todo es para acabar con la fe cristiana. Y ahora no solamente con la iglesia católica, sino también con la iglesia evangélica. Veamos. La dictadura de Nicaragua está cometiendo crímenes de lesa humanidad sobre todo porque se está estableciendo un patrón de ataque eh, dirigido a un sector específico con ataques eh, sistemáticos y masivos hacia este sector. Estamos hablando del ataque a la Iglesia Católica y a la Iglesia Evangélica. Eh, el cierre de 1.500 ONG, la mayoría con vinculación religiosa, es otra prueba contundente que forma parte de los crímenes de lesa humanidad del régimen. Y ellos mismos están encargándose de establecer estas pruebas de forma pública. Eh, el destierro de decenas de sacerdotes y religiosos es otro crimen de lesa humanidad, porque son ataques masivos, sistemáticos, contra un sector particular. Añadió Macfield que... Estamos viviendo una especie de exterminio de la fe católica y evangélica, tal como hizo eh, China con el budismo y Hitler en contra de los judíos. Eh, decenas de sacerdotes y religiosos es otro crimen de lesa humanidad, porque son ataques masivos, sistemáticos, contra un sector particular. Entonces, estamos viendo una etapa más de la criminalidad de la dictadura, de la violación a los derechos humanos, se quiere establecer una especie de exterminio de, de la fe católica y evangélica en Nicaragua y esto solo se puede comparar con lo que hizo eh, China cuando llegó al poder y empezó a erradicar eh, la creencia budista de China. Entonces, este patrón dictatorial, criminal, de lesa humanidad, es el que vive en Nicaragua imitando a China en, en este tipo de ataques y también imitando a Hitler en su ataque contra los judíos. Este ataque lo condenamos y es una prueba más de que el régimen está. Es lo que decía Arturo Mafi. La doctora Marta Patricia Molina está advirtiendo sobre el papel que deben jugar los pobladores que están cerca de eh, los colegios religiosos, porque la dictadura está en disposición de alcanzarlos, de tomárselos. Veamos lo que ha compartido eh, hace unos minutos en su cuenta de X, dándole consecutividad a la denuncia de las agresiones en contra de la iglesia. Alerta, padres de familia y vecinos de colegios de religiosas. Estar alerta para que la policía sandinista respete la integridad de las religiosas monjas. Esos colegios religiosos y proyectos de religiosas están en los barrios, así que son los pobladores los que tienen que estar alerta eh, mañana, día, mañana y noche, eh, porque, porque no se va a detener, pero hay que eh, procurar que a las religiosas no se les agreda ni que se les humille. Y en la medida de lo posible, tratar de documentarlo, ¿no? En la medida de lo posible. Es la, es la alerta que está haciendo la doctora Marta Patricia Molina. Bien, por otro lado, hoy la Asamblea Porcina en Nicaragua aprobó la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley de Regulación y Control de los Organismos Sin Fines de Lucro, así como lo ordenó hace Cínica. También reformaron la Ley de Agentes Extranjeros y eh, se reformaron y derogaron artículos de la ley de concertación tributaria. Se trata de una un, de, de uniformar el accionar para tener el control absoluto de lo que el país, eh, lo que en el país exista o funcione. Escuchemos los embustes de este espantapájaro llamado Carlos Emilio López. Eh, se trata de una confesión de que en realidad lo que no quería la dictadura es más competencia. Quieren ser únicos. En el país y que las ONGs que trabajen también les rindan plentesía a ellos. Veamos. Esta reforma permitirá que ahora no solamente el Estado siga ese modelo de desarrollo, sino que también los organismos sin fines de lucro y los agentes extranjeros se inscriban en esta línea en esta concepción, en este paradigma, en esta práctica de desarrollo centrado en las personas, familias y comunidades. Esta reforma permitirá que el país administre con eficiencia todos los recursos que llegan a nuestra nación y que ya no exista duplicidad, ni despilfarro, ni competitividad entre lo que hace el Estado, y algunas expresiones de la sociedad. Es una confesión de que lo que no querían era competencia. No quieren competencia. Quieren ser únicos. Y que si existen ONGs, que sean para trabajarle a ellos. Esa es una confesión. Agrega el espantapájaros eh, eh, Carlos Emilio López que el modelo de alianzas que están formando. Eh, en realidad es un modelo de sometimiento a la dictadura en todas sus expresiones, desde eh, el Estado, en el gobierno central, las municipalidades y en cualquier parte donde Ortega y Murillo tengan la capacidad de decir este proyecto va, este no va, con este nos aliamos, a este no nos aliamos. Veamos. Esta reforma se inscribe en esa línea de modelo de alianzas. Las asociaciones, los organismos sin fines de lucros, las entidades que están calificadas como agentes extranjeros deberán trabajar de la mano en alianza plena con el gobierno, con el gobierno en sus expresiones ministeriales, con el gobierno en sus expresiones municipales, de tal manera que esto fortalece la concepción de nuestro gobierno, que es de unidad nacional. No se trata de unidad nacional, espantapájaros, mentirosos, embusteros. Se trata de sometimiento, sometimiento y más sometimiento. Mienten de manera eh, eh, vulgar, obscena, psicalíptica, estos eh, arrastrados serviles de la dictadura. Este, que es un espanto eh, humano, ¿verdad? Este, que es otro aguizote. Y no se da cuenta porque pues, no puede hacer nada con él. Filiberto Rodríguez dice, escuchen bien, clase mentira, que las ONGs que han quedado en el país y que están abiertas todavía es porque han jugado limpio. <laughs> y las que han jugado limpio, pues no hay por qué cerrarlas. No, se trata de aplastar a las que le generaban ruido. Aplastar a las que le generaban ruido, incluso a las de los Rafael Valdés, porque ya los utilizaron como papel y los tiraron, ya está. Pero nada de que los que jugaron limpio, eso es populismo eh, barato, como el que estas dictaduras criminales del castrochavismo saben vender. Veamos a este aguizote mal hecho, Filiberto Rodríguez. Las organizaciones sin fines de lucro que existen actualmente es porque han jugado limpio, tienen su orden, tienen al día sus obligaciones, por tanto, no tendrán problema para crear sus alianzas y juntos luchar contra el único enemigo común que es a derrotar la pobreza luchando diario, día a día. Es importante no solo esto nos obliga a trabajar juntos en unidad, Sino reconocer mejor las necesidades y las prioridades a cumplir con los objetivos definidos de acuerdo a los fines y reconocer el origen, el financiamiento del presupuesto, los roles, las responsabilidades de las partes, que es lo más importante en esta alianza. En resumen, controlarlo todo. En resumen, controlarlo todo. Si vos vas a, vos vas a ser una ONG, Ok, tenés que trabajar para nosotros, un modelo de alianza en el que vos me pagás impuestos y te convertís no en una organización no gubernamental, una ONG, sino que te convertís en una OPG, eh, una organización paraestatal. Ese es el gran cambio, esa es la gran diferencia entre una ONG que tiene independencia, que trabaja con autonomía, y una OPE que es una organización paraestatal para servirle a la dictadura y que sea la dictadura a través de esa alianza la que se luzca diciendo que es la que hace todo bien y los que trabajan en la ONG van a los que quedan van a decir gracias al comandante y la compañera porque ese es el discurso que tienen que repetir. Doña Deikel, por favor. Dígame. Dígame. Pues no sé, a ver las, las ONG me dicen que qué beneficio van a obtener tener una, una tener una, una empresita con la que va a obtener dinero y va, va a quedarse en Nicaragua, no va a tener necesidad de irse para ninguna parte, va a bajar la cabeza. No, no importa, el final, o sea el, el pago de impuestos va a tener que, a ver, lo pongo de la siguiente manera. Si la ONG, si la ONG le dice al donante, cualquiera que sea, que creo que va a ser muy poco el que va a quedar ahí, y el que se va a atrever a meter eh, recursos en esto. La ONG le dice, Mira, de esos 100 dólares que me vas a dar, hay que pagar el 15%. Así que no son 100, son 75 dólares con los que voy a trabajar. Ah, perdón, eh, 15%. Me fui, me fui el 25%. El 15% es para, el, para, el, para la dictadura. Entonces no son eh, 100, son 85 con los que voy a trabajar. Usted se queda trabajando ahí haciendo el, el papel que la dictadura quiere, ¿verdad? Sumiso, sin decir nada, sin chistar, y todo el mundo tranquilo. Esa es. ¿Cuántas ONG van a trabajar así? No creo que muchas. En realidad ya quedan, creo que alrededor de mil. ¿Eh? Eran siete mil, ya se han volado mil quinientas. Cuéntense, cinco mil quinientas. Mil quinientas, mil, no sé. ¿Van a trabajar las mil? No sé. ¿Va a haber financiamiento para esas mil? Creo, no lo creo, pero bueno, eso, a eso apunta la dictadura. Gracias a Chris Burns que nos ha enviado ahí un par de super stickers en la transmisión que estamos aquí siguiendo y que dio Ben también para los cafeteros y cafeteras. Por otro lado, miren, voy a, voy a aclarar esto antes de hacer mi comentario: cualquier acto de salvajismo cualquier acto de vulneración cualquier acto que vaya en contra de un menor de edad todos tenemos que condenarlo todos tenemos que repudiarlo y todos tenemos que sentirnos conmovidos por algo como lo que ocurrió con el niño Holman Ariel Gaitán Medina de siete años en Catarina no todos debemos de estar eh, eh, Condolidos, ¿no? Cerca de una familia que ha perdido a un, a un niño y que su hermanastro, una familia que sufre de los dos lados. Sufre porque el niño pierde la vida por razones que solamente el que ejecuta, que es su hermanastro, el que ejecuta el asesinato, lo sabe. Pero esa familia sufre de los dos lados. Sufre porque murió de manera cruel, ¿verdad?, asfixiado, estrangulado, el niño. Y sufre también del otro lado porque el que, el que lo hace es su hermanastro y ahora está tras la reja. Y en eso creo que todos, todos, sin excepción, tenemos una posición de condena, de rechazo y de repudio. Pero desde ayer, y aquí hago, aquí hago la, 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 la coma, coma, pero desde ayer... Rosario Murillo está tratando de sacarle millaje lo más que se pueda a esto. Y dicen no politizar es las cosas. La que la está politizando, la que está politizando el asunto desde ayer es ella, porque fue lo primero que dijo, que estaba conmovida, dolida, realmente impresionada de lo que estaba pasando. Porque ella quiere presentarse, me disculpan pues. Yo esto esto me molesta muchísimo el hecho de que ella quiera presentarse como una mamá buena como una mamá cariñosa, como una mamá que está también conmovida con lo que pasó, y, y, que, y, que, y que la vinculen con algo de, de, de compasión, ¿no? de misericordia, por el amor de Dios. Es montarse en la cresta de la ola de un hecho abominable como el que hemos visto, y tratar de presentarse como la buena. Y es una, es una criminal, es una mujer que perversa, con el alma oscura. Al mostrarse como una madre condolida, incluso se, se, se atreve ella a, a dictar sentencia, porque ella es la que manda en el país, ¿no? Ya dice qué es lo que va a pasar. con Y de nuevo, aquí hago la diferencia. ¿Merece una pena este hombre? Por supuesto que la merece este muchacho. Lo que ha hecho es terrible. Pero de que, que ellos se agarren del hecho, para que nos olvidemos de que están acabando con 1.500 ONGs, que están expulsando a sacerdotes, que están persiguiendo a la iglesia católica, a la iglesia evangélica. Eso no, no. O sea, yo recuerdo siempre, yo recuerdo siempre la película La Dictadura Perfecta, que refleja cómo las dictaduras se agarran de cualquier elemento que distrae a la gente para montarse en él. Y que lo verdaderamente importante, sin quitarle mérito a lo dantesco de este hecho, porque es un hecho, de nuevo, condenable y repudiable, pero siempre las dictaduras le van a sacar, siempre, a las tragedias le van a sacar millaje. Y no es la excepción. Vean cómo aquí habla ya de condena y que es la pena máxima y ella es la que manda. Sí, vamos. Vamos a esas expresiones de dolor de aflicción y de indignación por hechos repudiables, condenables y que con seguridad ya la fiscalía general de la república está considerando como crimen atroz que merece la pena máxima. Estamos y los niños que sufren por el destierro, por ejemplo, de sus padres. Y los niños que esta criminal mandó a quemar en el barrio Carlos Marx. Y Tyler Lorillo, que murió de un balazo en la cabeza que le propinaron los paramilitares. Y Alvarito Conrado, su balazo en el cuello. No puedo respirar. Es que es lo que les digo. O sea, se aprovechan de la situación para presentarse como bondadosos, como piadosos, como amables, ¿no? Dice, ¿cómo acostumbrarnos?, dice. A estos hechos y no repudiar. ¿Cómo acostumbrarnos a la persecución criminal que ustedes hacen diario en contra de los nicaragüenses que consideran que hay que perseguir, que hay que encarcelar, que hay que secuestrar contra los nicaragüenses que creen que hay que desterrar, desnacionalizar, robarles y confiscarles? ¿Cómo ¿Cómo acostumbrarnos a hechos como estos y no repudiarlos a ustedes? Nosotros no nos tragamos ese cuento, escuchemos a esta víbora eh, haciéndose pasar por cordero. Entenderlo. A pesar de que crímenes como esos se están cometiendo a diario en el mundo uno ve, eso no es ningún consuelo. Pero a pesar de que se ha vuelto una plaga el crimen atroz y particularmente ensañado en mujeres y niños. ¿Cómo vamos a acostumbrarnos a eso? Es imposible, pero además indigno de la humanidad, de nuestra humanidad acostumbrarnos a que esos hechos sucedan. Y no repudiar, no condenar, no indignarnos. Claro que no es posible. Esta fue la que mandó a quemar a los niños en el Carlos Marx. Esta fue la que mandó a disparar a los paramilitares contra niños como Tyler Lorillo, de 14 meses. Que mandó a disparar contra decenas y centenas de jóvenes a los que asesinaron en las calles. Contra el barito, el, el balazo en el cuello. Y entonces, ¿de qué hechos que tenemos que repudiar si ustedes son lo más repudiable que hay en Nicaragua? Ustedes, este par de sátrapas, Ortega y Murillo, son lo más repudiable y particularmente ella. Es que ella tiene, a ver, este, este pervertido ya no hace nada. Ya es, un, ya, 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 es un, ya es cualquier cosa. Que la deja hacer todo lo que quiere y por tanto es cómplice de lo que ella está decidiendo. Pero ella que se quiere vender como la mamá buena. Ay, la mamá del pueblo, pobrecito. Y aquí, en esta parte que es la última, ya los dejo de torturar. Aprovecha, por eso les digo, hay que. ¿Ves? ¿Y qué tiene que ver eso? Eso, eso? ¿Acaso es política? Es que no puedes tener doble rasero. El doble rasero para los derechos humanos no se puede permitir. Y esta mujer es la autora de crímenes abominables en Nicaragua. Aquí aprovecha para, decir, para meter su, su, ya su dentro de su palabrerío eh, las justificaciones para, para, para su accionar. Para accionar, para justificar sus tropelías. Aquí habla del odio y los crímenes de odio, que es la palabra que más disfruta utilizar para hablar de eh, 2018, la crisis, los golpistas, los terroristas. Aquí, entonces, siempre mezcla la política, pero los que, la, los que no se han dado cuenta que en la lista están ellos para después. Les pegan una patada en el trasero, la justifican porque dicen: No mezcles la política con lo del niño que nada tiene que ver. Por supuesto que tiene que ver porque ella lo está haciendo. Y aprendemos, mejor dicho, aprendemos a trabajar todo lo que se pueda para evitar esos, esos a, 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 sucesos repudiables, rechazables, condenables, crímenes atroces, crímenes que son de odio también. Porque ahí se van acumulando sentimientos y se producen esos asesinatos, esas hazañas, crímenes de odio. Por eso siempre hemos dicho, con el odio no se construye, con el amor se construye, con el odio se destruye. Hija de la pecaminosa más hipócrita está. ¿Qué ha construido Murillo dentro de Nicaragua? ¿Qué cosa? División, pánico, terror, sangre, luto, dolor, exilio, separación. Eso es lo que he producido. Ah, me van a decir los, 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 los fanáticos, y no ves las carreteras. Me podés construir lo que vos querrás, los kilómetros que vos querás de carretera. Sin libertad, eso me tiene sin el más mínimo cuidado. Y a los nicaragüenses que están en nuestro país también, incluso a los sapos, porque dicen, cuidado de algo que la compañera no. Así andan. En este momento que están barriendo. Todos son sospechosos. Ahí andan, ¿eh? Viendo el teléfono, a, ¿a que uno lo llaman. Aquí le venga para acá. ¡Fuera! Y ha pasado, sí señor. Antes de seguir con la parte internacional y venir con nuestro invitado, el doctor Adrián Mesa, rector de la Universidad Pablo Freire. Recuerde que don Mario Vallecillo le ofrece el plan de asistencia funeraria Assure for Life. Coberturas en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, México y el Caribe, excepto Cuba, con más de 70 años de experiencia. Tarifa regular para 45 estados de Estados Unidos y Washington DC. La tarifa especial aplica para acá, para la Florida, para las Carolinas del Norte y del Sur. Nueva York, California y Puerto Rico. Planes que protegen hasta siete personas. 305-439-6524 es el teléfono que usted debe marcar. Recuerde que las opciones, y los, eh, eh, los, eh, sí, las opciones son diversas. Nosotros les recomendamos la número dos: retorno, que es la, expatri la expatriación a países de América Latina y el Caribe, eh, de todos los países que tienen cobertura del cuerpo de un familiar. Que por ejemplo mueren en Estados Unidos y hemos visto en más de una ocasión las eh, campañas para recoger dinero y poder trasladarlo hacia nuestro país. Esto, si usted obtiene el plan Assure for Life, marcando el 305-439-6524, lo cubre. Y usted puede viajar con el cuerpo de su pariente hasta Nicaragua, el boleto está cubierto, y verificar que cada una de las cláusulas del contrato se cumplen a cabalidad. Ya me da Omario al teléfono. Lo está esperando para servirle como usted se lo merece. ¿Cuántos me gusta llevamos? Doña Cuénteme. ¿Estamos arriba de los 600? Yo creo que sí. Doña ¿500? Estamos. Nos Estamos quedando como, como en el intermedio. Dele <laughs> me gusta al programa y sus me gustas nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. En Venezuela, Maduro... Creo que lo hace Adrede, pero pero no hay que dejar de demostrar a ustedes, ¿verdad?, eh, las estupideces que dicen público. Veamos. La gente que tapa el golpe cibernético. A los restos mortales del centro Carter lo pusieron a declarar que era mentira, que en Venezuela había. Eh, ataques cibernéticos al CNE a los restos mortales del panel de expertos de la ONU los pusieron a decir la misma invisibilidad, cada imbécil que capta y compra en el mundo trata de desmentir lo que ya es una realidad, inclusive en informes de empresas el imbécil es él, lógicamente invisibilidad no existe existe invisibilidad de la que él hace alarde y como decía más temprano en el TikTok trata de poner al mismo en el mismo en la misma línea invisibilidad que es invisible invisibilidad invisibilidad lo invisible con invisibilidad que no existe invisible sí debería devolverse él desaparecer de Venezuela y dejar al país tranquilo porque ya fue suficiente el daño que ha hecho, y los, los venezolanos votaron de manera clara el pasado 28 de julio. Es mitómano. Se inventa cosas y se las cree. Vean lo que dijo sobre la marcha del <laughs> la marcha del sábado. Dice que solamente allá en Caracas habían 3.500 personas. Dios mío. La ciudad que se miraron. Y ya en ese momento hubo un doble fracaso, dije yo. El fracaso del poder de convocatoria de María Fascista Machado demostrado que no pudo mover más de 3500 personas porque la gente no la quiere, no quiere violencia, no quiere su fascismo, no quiere ese conflicto que ella le plantea a Venezuela, no quiere su odio. Sus propios votantes, la dejaron sola. Y el fracaso del criminal el Mundo González Borrupia, que está escondido desde entonces. Escondido, fugitivo de la justicia. Increíble cómo este tipo se cree tales tales cosas, porque las imágenes son. son de. de son tan claras que uno dice. está viendo las cosas a través de un hoyito. Y no ve claro. Pero es parte de su discurso, ¿no? su, su narrativa mentirosa, diciendo que fue un fracaso. Pero aquí la remata. Dice que ese mismo día, en todo el mundo hubo manifestaciones a favor de, de él y de su dictadura. Pero que nadie lo divulga porque todo el mundo está en contra de ellos. <laughs> Increíble esto. Por favor, vean. Yo le digo... Al mundo hoy se dieron también, deben saberlo porque en las redes sociales no lo van a encontrar. Hoy se activaron más de 100 movilizaciones a favor de la revolución bolivariana en más de 100 ciudades en Asia, África, Europa, Estados Unidos, América Latina, el Caribe. ¿Cómo? cuando se hace algo de la dictadura yo lo he visto en X por todas partes por todas partes lo he visto no, lo que pasa es que lo que no ocurre no se puede no se puede publicar <laughs> lo que no ocurre no se puede publicar ni se puede inventar, no existe no pasó porque él es mitómano él, él se inventa cosas, ¿no? y lo dice en público y sin, y sin, y sin sonrojarse como esto se fue contra la la eh, influencer venezolana Lily Pums. dice él que la tiene en contra de ella. Bueno, Lele Pums. Dice que Lele Pums está llorando. Eso. Y que él, que él se da cuenta de que como él la ha puesto en su lugar, supuestamente diciéndole que es parte de una guerra mediática como Elon Musk. ¿Ah? Entonces que sus palabras le han hecho llorar a Lele Pums. Que unas amigas de Lele Pans que le escriben a Silita y, y la Silita lo queda viendo como, y eso Dios te lo sacaste. Pero vean ustedes, es una cosa fantástica lo que ocurre con este criminal dictador. Entonces entraron en juego los influencers. Lele Pans está deprimida, lo que ha hecho es llorar desde el sábado. Me cuentan sus amigas. ¿Verdad Silvia? Que nos escriben sus amigas. Antes teníamos un grupo de... De WhatsApp con Lele Pons y unas amigas de ella, pero yo bueno, yo eliminé WhatsApp de mi vida. Ahora me escriben por Telegram. Por Telegram dice que le, le escriben ahora las amigas de Lele Pons. Ustedes se imaginan a las amigas de Lele Pons escribiéndole a Nicolás Maduro por Telegram. Bueno, la influencer venezolana no se hizo esperar. Aquí está la respuesta de ella. Lele Pons está deprimida, lo que ha hecho es llorar desde el sábado. Me cuentan sus amigas. ¿Verdad, Silvia? Que nos escriben sus amigas. Antes teníamos un. Genial, ¿no? Sin palabras. Vamos a la parte seria de esto, porque todo lo que acaban de ver, todo, absolutamente todo lo de Maduro, es, eh, es parodia, ¿no? Es la escuela del mundo al revés. Vamos con la parte seria. El mundo González, Urrutia. Presidente electo de los venezolanos, le pide a Maduro que ya, ya basta, que se haga un lado y que se busque la transición democrática. Señor Nicolás Maduro, respete lo que decidimos todos los venezolanos. Señor Nicolás Maduro, el pueblo está cansado de tanto abuso y corrupción. Señor Nicolás Maduro, usted es el responsable de tanta pobreza y dolor. Usted y su gobierno deben ponerse a un lado y dar el paso ya para empezar una transición en paz. Cada día que entorpece la transición democrática, los venezolanos sufren un país en crisis y sin libertad. Aferrarse al poder solo agudiza el sufrimiento de nuestra gente. Es nuestra hora. La hora de millones de venezolanos que deseamos dar lo mejor de nuestras vidas para la reconstrucción de nuestra patria. Toda Venezuela exige que... Que ya, que ya termine con esta comedia, tragicomedia que ha montado. Brian Nichols, el subsecretario de Estado del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, escribió esto en su cuenta de X a propósito de Venezuela. Más de tres semanas después de las elecciones del 28 de julio. Nicolás Maduro y sus representantes siguen negándose a publicar las actas originales que reflejan las verdaderas aspiraciones de los venezolanos para el futuro de su país. Estados Unidos exigirá responsabilidades a aquellos que faciliten el fraude electoral y la represión. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada, escribió Nichols. Y Enrique Márquez, para cerrar e ir a la pausa, que fue candidato a la presidencia el 28 de julio, es alguien que manejó de alguna manera, o trabajó en, como director del, o presidente en algún momento del CNE en Venezuela. Recusó a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia eh, venezolano, a la señora, a esta marioneta que se llama Carislia Beatriz Rodríguez, porque claro, es una militante del PSUV, claramente eh, se manifiesta. Entonces, en todo ese show, en ese montaje que han hecho, no tiene por qué conocer del caso porque es una militante, dice Márquez. Veamos. Con el Partido Socialista Unido de Venezuela, fue hasta el concejal, estuvo activando hasta hace nada, de tal forma que yo sí creo que ya hay suficientes elementos de prueba como para decir que la señora presidenta de la sala este, no puede participar en, este, en esta causa. Hay elementos de prueba convincentes para ello, aparte de que no ha representado tampoco, no ha mostrado idoneidad. En el ejercicio del derecho para desarrollar esta causa. Así que hay elementos, no solamente de vinculación política, sino de idoneidad del juez para poder continuar en la causa que, que se lleva a efecto alrededor de 28 de junio. Márquez dice que no le han dado copia de cuál es el recurso, de qué se trata esto. Porque si Maduro dice que ganó, ¿contra qué recurrió? <laughs> es parte de la tragicomedia que han montado. Allá en Venezuela. Antes de ir a la pausa, la familia Multiservices, recuerde, la familia Multiservices, North Miami, Okeechobee, están ahí para servirles, para abrir su empresa en 24 horas, para ayudarle a, a empujar el tema de su parol humanitario, para los envíos de carga puerta a puerta. Confíen en ellos, asesoría financiera, son de los más profesionales y de los más confiables. ¿Por qué debe hacer cualquiera de sus gestiones en la familia Multiservices? Porque en la familia Multiservices todo, todo es. Posible. Y súmese a los Patreon. Ya tenemos los cinco del mes, pero usted puede ser el sexto o la sexta. Y el séptimo o la séptima. Entre más, mejor. Más fuertes estamos, mejor respaldo tenemos y seguimos luchando y cerrando filas nosotros para juntos defender las libertades y la democracia de nuestro país. www.patreon.com Pleca Café con Voz. Y los me gustas están. ¿Dónde, Doña Díquez? Ahorita en 600 cuantos ya para ir a la pausa y volver con el doctor Adrián Mesa. 585 es muy cerca de los 600. Ustedes tienen los me gusta en sus manos. Dele me gusta al programa y con sus me gusta ubíquenos a tener de los más vistos, más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Pausa y ya regresamos. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Dele me gusta, comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente. Si sí puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.